Welcome back to my channel. If you guys are new, please subscribe and turn on your post notifications. What else? Anyways, so I made a post on Facebook the other day and I was asking everybody to tell me which ones are the best Mexican tacos that they've ever tried here. And I mean here in my city, in Phoenix. I'm saying Mexican-wise because I know they all sometimes like taste different. Sometimes they don't taste like Mexican tacos, even though they're saying and they're claimed to be Mexican. Si eres mexicano, pues vas a buscar tacos mexicanos y vas a decir, okay, pues voy a ir a un lugar donde estén mexicanos, pero vas a un lugar y luego como que no están mexicanos, están mexicanos como tú pensabas. When you're trying, oh, what's going on over there? So, bueno, esperemos que no vaya a dar el botonazo con estos pantalones porque me voy a comer 5 tacos. Me voy a atascar. Si se me antojan más y si están muy buenos, yo creo que me voy a comer como unos 6. Hay que guardar un poquito la... No, ¿cuál dieta? No tengo ni dieta. ¿Para qué le voy a mentir? Porque pues no he estado haciendo dieta. Simplemente he estado tratando de como comer a little bit healthier. Pero... pues ahí la llevamos, ahí la llevamos. Pero, anyways, okay, bye you guys. Bye, and I'm trying to get the address on his phone, but it's not charging. This is my grandpa's phone. El teléfono de mi abuelito que no está sirviendo. Y lo voy a tener que hacer así para que me agarre señal porque... ¿qué pasó? So, Frontera, it's... one of the winners, so we're gonna go to Tacos Frontera. Okay, so we're gonna start heading over there, so we'll see you guys on the first spot. Let's go. Tacos, here we go. So we just got to one of the places, but I'm confused porque aquí está uno y dice frontera, frontera y está otra troca. So no sé cuál es, pero vamos a ir. ¿Cuál es la frontera que vamos a cruzar? ¿Esta o esta? ¿Cuál está más fácil? La más fácil porque está más la que sea. Ok, voy a tratar de grabar así. Tres tacos de carne asada. ¿Con todo? Sí, ¿con todo? Sí, con todo. Okay, so ya nos vamos de este lugar de la frontera. Ya cruzamos, estamos en los Estados Unidos de vuelta. Cruzamos la frontera. Este es el primer lugar al que venimos y yo creo que del 1 al 10 le vamos a dar un 7, ¿verdad, pa? Sí, un 7. Un 7 porque no tenía muchas opciones. Solo nos dieron los tacos de maíz y usualmente en México te dan la opción de escoger de maíz o de harina,
y pues esa fue una de las primeras cosas que noté de este lugar, así que it's good but not so good, so let's go to the other place and we'll see what we can find. Okay, bye. Okay, you guys, so yes, I'm recording with my phone and we just got to the second place, Taco Huicho. Okay, so estos son los otros tacos. Carne asada. And my grandpa got tacos de cabeza. So este es el de usted, ¿verdad? Sí. De cabeza. Y este es el mío de carne asada. So this is how they are. De maíz con cilantro y cebolla. Okay. So we're gonna see how this one is. Vamos a ver si la carne no está tan seca como en el otro lugar. Pero pues no están malos. Cabe decir que no están malos, están buenos. Y vamos a probar estos a ver cómo están. Bueno, pues de este lugar me gustó más la tortilla también, porque la tortilla ya estaba como más dorada y un poquito más seca igual que la carne, y aquí estaban más blanditas. The meat was also like juicy and the tortilla was softer, so yo creo que este le voy a dar un 8. Bueno, un punto más que el de allá. Un 8. Huicho 8. Okay. Okay, vámonos al otro. Next. Third place over here. Vamos a comer otro taquito. ¿Verdad, pa? Sí. Vamos a ver los tacos. Vida, compadre. Yo soy la comadre, tú eres el compadre. Todos somos comadres y compadres. Ok, vamos. Adobada, pollo, tripa, lengua y cabeza. ¿Tripa? Uno de tripa y uno de carne asada. Okay, so this is how the tacos look like here. I got me one taco de carne asada. This is yummy. See, this place actually gave me the option of harina, which is flour, and then corn. De maíz y agarré de harina. So yeah, and they gave us a little plate with all the good stuff. Okay, let's try. Está bueno. Hi guys, so I just came to the bathroom real quick because that horchata was getting to me. And yeah, so this is the third place that we went to, and we still need like two more. Okay, so vamos a probar casi similar.
cosa me hace mejor que el otro. Hey guys, so I actually lost the clip where I was rating this place. Me and my grandpa gave it a 9 because it was actually really good. I think it was one of the best ones that we tried. So yeah, that's about it. Okay, let's go back to the clip. Okay, you guys, so we're about to go to the 4th place. Vamos a ir al cuarto lugar a probar tacos. Al cuarto lugar que escogimos según los comentarios que me dejaron. Así que, we'll see. We'll see how that goes. Okay, bye. One place away from being at the last place. Estamos aquí. Este es el cuarto lugar al que venimos a comer tacos. Así que vamos a ver qué ondas. Pool. Pool. Thank you. Yo ya venía. Ya había venido acá. Sí. Yo también. Javier. Hay mucha gente aquí. Sí. ¿Quiere de carne asada o de qué? Pues sí, de cabeza. Una cabeza. ¿Va a ordenar? ¿Va a ordenar? Sí. Ah, ok. ¿Dónde es acá? Ah, ok, sí. Bien. Sí. Solo un taco de carne asada de harina y otro taco de cabeza de maíz. ¿Esto? ¿Más dos tacos? Sí. ¿Están chiquitos? Sí. ¿Chiquitos? Otro de cabeza. ¿Algo a tomar? De tomar, ¿qué tiene? Todo mexicana, limonada, una limonada chica. ¿Cómo te llamas? Judy. Tacos que me llevan aquí. Creo que la dinámica es una diferente. No, aquí no voy a sentar. Gracias. Vamos a probar estos tacos. So, estos son los de usted de cabeza, pa, y esto es mío. Y si quiere un pedazo de este, pero es de harina. Creo que se me olvidó agarrar una cuchara. So, we just got to the last place to try out the tacos. Yeah, she's really excited. She's really excited. This is the last place. Vamos a ver de qué se trata este lugar. So I'm over here. I came to the bathroom because there's too much noise. Just like at the other place, there's a lot of people. And well, this is the last place I'm trying out. It's called Backyard Taco. Sorry guys, it's actually called Backyard. I don't know where I got Backyard from. And hopefully they get a 10. But so far I haven't had any of the tacos be rated a 10 so far. Pues vamos a ver cómo están estos tacos, porque la verdad me han decepcionado la mayoría. Pero conforme a los tacos de aquí, vamos a ver cuáles
son los mejores. So as you can see, it got dark on us because we've been going to all these other places earlier. That's my mother. Hi, mom. And my stepdad. Sí, ya lo presenté. Okay, you guys, so this is how my taco looks like. What I liked about this place is that they also have like a salsa bar. Tienen como en los otros lugares no había, nomás te lo daban así con todos, no te daban. No, porque si es de vidrio, todo esto pidió, pidió de vidrio. No. Okay, so the lighting is really bad, but whatever. Vamos a preparar el taco, aquí lo tengo. From 1 to 10, I'm gonna give it a 9. It's okay, but no, so le voy a dar un 9 porque están buenos, pero no están. No, la verdad, yo creo que no hay comparación con los tacos mexicanos porque de todos los tacos que probé hoy, no encontré ninguno que le llegara ni un poquito a los tacos mexicanos. No saben igual. Estos están buenos, pero también como que les falta algo, no sé qué les falta. De todo restaurante es el madre. I'm sorry you guys, now I forgot to record an outro, but that's all I had for the tacos video. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoyed it. Please give it a like and leave me your comments, please. And yeah, I'll see you guys. Oh, ew. I'm sorry about my face, but anyways, I'll see you guys on the next one. Thank you so much for watching. Bye. Hey. Baby, I'm a 90s baby, straight to the point, even though a nigga wavy. Yeah, I got the sauce, got the juice, got the gravy. 90s baby, I'm a 90s baby. Can take me out the streets, but you can't take the streets from me. And the N2E, we was feeding up for gummies. From the corner store, we was snatching all them groceries.